Fecha de la Cuenca del Salado, fecha en donde San Miguel recibió a Everton de la Plata. Fue una fecha recupero que correspondía a la 11ª jornada de este certamen. Todo comenzó con séptima división. Llegaba el primer triunfo para el equipo marrone. Iba a ser victoria por 3-0. Con los goles de Carolina Trota, una de las goleadoras que tiene el equipo. Y también una conquista de Rosario Geli, una de las principales figuras que tiene este equipo. Arrancaba bien la jornada para las chocolatadas. A continuación escuchamos a una de las goleadoras que tuvo el equipo de la Messi, Opisi. Al principio como que la tirábamos para arriba y no podíamos agarrarla bien. Y en el segundo tiempo mejor. Un rival duro, pero bueno, lo pudieron manejar bien, ¿no? Sí, sí. Queremos poder clasificar para la final y eso, pero son duros los equipos. En sexta división iba a ser empate en un tanto. Se abría el marcador con esta conquista. Y en el segundo tiempo, la que iba a empatar es la goleadora que tiene la sexta división, haciendo referencia a la jugadora Ailén López. En este equipo estuvieron Amalia Cunningham, Julieta Rivero, Valentina Langan, Milagro Pecaría, Luana Massa, Rosario Geli, Rosario Grane, Natalia Crossi, Micaela Gómez, Sofía Piaggio, la goleadora Ailén López, Magdalena Girotti, Sabrina Garnica y Rosario Errandonea. Partido parejo, partido en donde Everton empezó triunfando y Ailén López, que vamos a escuchar a continuación, le terminó dando el empate a las chicas de General Las Heras. Entramos con otro plantel que era todo séptima y tres de sexta por falta de compromiso, de no venir a entrenar y eso, pero bastante bien estuvo igual. Bueno, el primer tiempo se les había complicado un poco, pero después pudieron marcar el gol. Sí, sí, como que entramos un poco desconcentradas y no, nos desordenamos un poco y después nos acomodamos. Por eso entramos con todas séptimas y todas nuevas y no. Seguimos con más información de hockey, continuamos con Intermedia. Segunda victoria para las chocolatadas, categoría que se perfila, categoría donde el Barrón está por la senda del triunfo. Le llegaba el momento a la conquista de Leonela Gómez. Y el otro tanto, Catalina Ciro. Primer tiempo terminó igualado en cero. Y en el segundo tiempo, las emociones de la tarde. Amalia Cunningham, María Marta Taberna, Rocío Magallanes, Mercedes Opisi, Rocío Vázquez, Catalina Ciro, Sol Giavino, Ailén López, Leonela Gómez, Analia Rescaite, Mariana Iberra, Camila Rodríguez, Luana Villagra, Sabrina Garnica y Alejandra Opisi. Las chicas que integraron la nómina de la categoría intermedia, que triunfó por 2-0. Necesitamos ganar todos los partidos de Inter para clasificar primeras y que sea más fácil los cuartos. Si bien era un rival muy duro, después terminó siendo complicado. Sí, porque cuando no juegan tan bien el contrario, nos metemos en el juego, pero se puede. Tenemos que concentrarnos nada más. Nos queda la última división, nos queda la primera categoría. Nueva derrota para las chocolatadas, triunfo para Everton por la mínima. Gol que llegó en el segundo tiempo. El equipo de Luis Mancilla, Mariano Ibarra en el arco. Rocío Magallanes, así se dice, Mercedes Opisi, María Marta Taberna, Rocío Vázquez, Luana Villagra, Alejandra Opisi, Madalí Borrás, Sol Giavino, Catalina Ciro, Analía Rescaite, Camila Rodríguez y Leonela Gómez.
las chicas que estuvieron citadas en primera división. Varios nombres, como es habitual, se repitieron en categoría intermedia. El marrón que no logra levantar cabeza, si bien consiguió hace algunas semanas dos triunfos ante Atlético de Roque Pérez en una fecha que tenía por completar y en la jornada vigente. Luego llegaron una serie de derrotas y la primera, que está pasando por una etapa de transiciones, no logra levantar cabeza y terminó cayendo por un tanto contra cero. Un partido duro que era jugable, pero con los árbitros, cuando se ponen darle beneficios, considero yo, al equipo que trajeron, bueno, nos pasan estas cosas. Pero bueno, fue quizás culpa mía que no pude conseguir otro árbitro. Pero ellas juegan lindo. A pesar de todo eso, ellas juegan bien, mueven bien la bocha y nos desconcentramos. Nosotros también hicimos buenos pases, buen partido, y nos desconcertamos con los árbitros, que es lo que menos tenemos que hacer, y nos alteramos y nos pasa esto.